En esta tercera edición contamos nuevamente con un programa paralelo bastante interesante que es Eco Sesiones Simultáneas, que en esta ocasión está apoyado por Grupo Orfeo, y quienes nos tuvieron esta noche, nos tuvieron a bien presentarnos la propuesta de Avante 2, a quienes les damos las gracias por este concierto que nos han proporcionado antes de iniciar. Y bueno, con este proyecto el MACIN y el Instituto Sinaloense de Cultura ratifican su compromiso en brindar a los artistas emergentes, información, espacios de aprendizaje, espacios de formación donde puedan profesionalizar su práctica y que puedan encontrar en el museo, en el personal, en el equipo del Instituto Sinaloense de Cultura, una experiencia que les permita llevar su práctica a otros escenarios. Así, en esta convocatoria, esperamos contar con la participación de 12 artistas que confluirán en este espacio, enriquecerán el discurso de este espacio y brindarán para otras generaciones nuevas propuestas, búsquedas y discursos interesantes que observar. Así que les doy la bienvenida esta tarde, nos congratulamos de poder empezar esta tercera edición del 12x12 Arte Emergente con un artista de Culiacán, Cuchi Salgado. Felicidades, Cuchi, y pues esperamos que todos estén bien. Es un gran placer tenerte aquí. No es una obra de la casualidad, pues tienes ya reconocimiento nacional, en varias ocasiones has tenido la oportunidad de participar en convocatorias que te han premiado, que te han dado buenos lugares. Y como lo dije en otras ocasiones, este es un espacio consagratorio, abre las puertas a los artistas locales. Nos da mucho gusto que este programa de Arte Emergente, 12x12 Arte Emergente, empiece contigo, un artista local que tiene mucha solvencia artística, que su obra está ya en posibilidades de compartir con otras propuestas artísticas a nivel nacional e internacional. Y además, creo que propuestas como estas son las que deben de mantenerse en el Instituto, quizás propuestas que son diversas, que tienen que ver con instalación, con arte contemporáneo, que nos permiten dialogar con esta generación que ustedes representan. Por cierto, a Mario, a Lalo, un saludo, pues ellos también encabezan un programa, un proyecto muy importante, una iniciativa ciudadana que ha dado mucho de qué hablar y que nos ha enriquecido en el ambiente de las artes plásticas y artes visuales en Sinaloa. A Marta Romero, que anda por ahí, también artista visual de gran trayectoria. Y les decía, las puertas de Macín siempre estarán abiertas para propuestas como la tuya. Te felicito, espero que sea el inicio de una gran trayectoria que apenas empieza hoy. El hecho de exponer en el Macín da la posibilidad de arranquearte ya a nivel nacional, de poder que se te abran las puertas de otros espacios a nivel nacional, y de ahí pues también el ambiente internacional, que debe ser el proyecto al que debe ir encaminado todo artista que tiene la intención de que su obra resalte, que su obra resurja. Y creo que estás en muy buenas condiciones, te felicito por eso y bienvenida al Macín. Y bueno, pues a Ricardo y al Chino, pues también muchas gracias por este apoyo, por esta intervención musical que fue pues de mucho agrado para todos y que además diversifica la vida del Macín. No es común que tengamos este tipo de propuestas artísticas aquí, y creo que pueden convivir perfectamente, que caben muy bien en una inauguración como la de hoy. Y ciertamente, como lo dijo Cuchi, pues cada actividad que estamos llevando a cabo en el instituto, no hemos suspendido nada, no creemos que sea la mejor opción. Y por esa razón, cada evento que hacemos se está convirtiendo por sí mismo en una zona de recaudación, un lugar de recaudación. Es un excelente motivo para mostrar la solidaridad ante las personas que están en condiciones vulnerables en este momento, como lo hemos estado nosotros en alguna otra ocasión. Recuerdo con el huracán Manuel, recibimos mucho apoyo de diferentes estados de la República, y ahora es nuestra obligación participar de igual manera y ser igualmente solidarios. Y bueno, pues dicho lo anterior, no resta más que declarar formalmente inaugurada esta inauguración, que espero sea para el agrado de todos ustedes, que lo disfruten tanto como nosotros y como consigo disfrutarla. Muchas gracias.